Aníos etepila, baújata adonai yáhuesebaot, beshengadói yashu hamasiach, ledaberuá, kodesló, damer melinatam, todagabá, be omen, beomen. Sebe bakashá jim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe de la kegila, gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoipaz.mx, sinjatora.org, Yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinja Torah, funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos ya se están acercando. Hoy en la mañana se habló de la Parashá Bereshit ¿Qué quiere decir en el principio, bendito es el nombre de Yahweh. Y esta parasha tú ya la encuentras filmada eh, y grabada sobre todo desde hace ya un buen tiempo en la página gozoypaz.mx. Pero vamos a ver hoy en la tarde la haftará. Haftará quiere decir conclusión, la conclusión del estudio. Es decir, está la Torah, están los escritos, los que los nabín, los profetas. Y desde luego el Brihadashah. Y nosotros como mesiánicos encontramos la Japtara, la conclusión de Bereshit en Yahshua HaMashiach. Porque Yahshua HaMashiach no es, la, no es que sea creado, sino él es el, el, el creador. Ahora, aquí tengo en mi mano este video, estos audios, perdón la creación y la ciencia. Nosotros los sacamos así eh, en disco para regalarlo a la gente. La creación y la ciencia. Estos son tres temas en español. Después se graba, grabé otra serie de otros tres temas de la creación y la ciencia, ya con traductor en inglés. Entonces los primeros tres temas de la creación y la ciencia están en español. La creación y la ciencia para que ustedes los vuelvan a escuchar y se vuelvan a, a gozar con el estudio de la bendita Torá. Y los otros tres estudios, que es otra serie de la creación y la ciencia, están en español. E inglés para que tú lo puedas disfrutar porque es la bendita Torá. Ahora quiero aclarar esto: toda la explicación que yo darle, daré es lógica porque se encuentra en la bendita Torá. No está sacada de el Talmud, no está sacada de ningún libro eh, judío, por así decirlo, o sea, de los Amados Sajim de casa de Judá. No está sacado de medios electrónicos como es internet. Es lo que uno encuentra a la vista leyendo claramente sobre Bereshib en cuanto a la Haftarah. Vamos a ir a Bereshib capítulo 1, amados Sahim. Eso ya lo vieron hoy en la mañana. Simplemente vamos a aprender otras cosas más. Cuando tengan Bereshib 1, uno, uno me dicen no, no, me en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Cómo dice? Ahora ahí va la preposición et que ya habíamos dicho, alef taf, principio y fin. El creador. Eso está en el original hebreo. El verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, subraya tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, y el ruajaco desde desde Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí nada más. Ahora, lean por favor el verso 2, OMEM. Ahora, vamos a encontrar esto. Miren, amados aquí. Para empezar, hay un audio que le titulé Del desorden al orden. Si gustan, anotarlo y después lo buscan en... En la página Gozo y Paz, y también está en video en el canal de YouTube Shalom 132. Decía yo en ese estudio que Erev Tov lo conocemos como buenas tardes, pero Erev en sí no significa como tardes en, en sí, ya lo explicaba yo en aquella ocasión, que es el, el el como cuando se acerca ya la noche, pero no es también ni de tarde ni de noche, es una hora neutral, por así decirlo, según la Torah es entre las dos tardes. Y es una hora en la que no se ve bien, no se ve bien. ¿No se ve qué? Bien. Eso. Ahora, quiero que estén bien despiertos en esta administración, amados Sahim, como en todas. Entonces, no se ve bien y nosotros podemos ver los árboles raros o, o, o es decir, no están bien definidos los, 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 eh, las cosas a nuestro alrededor o más lejos, porque a esa hora no se ve como la pupila, yendo a los científicos, la pupila, el iris se tiene que dilatar en la oscuridad y como no es ni de día ni de noche, entonces el iris ni se contrae totalmente ni se dilata y entonces por eso no llega buena recepción a la retina. Y entonces vemos los, 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 los objetos así, medios difusos. ¿Sí se acuerdan de esa administración? Escúchenla, van a ver, van a ver qué interesante. Y entonces, pues sí, se, se, nosotros utilizamos, y lo hemos aprendido del hebreo, en lo poco que sabemos, Erepto como buenas tardes. Pero no es en sí tanto que erep signifique tardes, sino a la hora difusa en la que no se ve bien, no se distinguen bien los objetos. ¿De acuerdo? Sí, escuchen ese audio, van a ver qué interesante. Ahora. La creación de Elohim a partir de la nada, vamos a, vamos a, a partir de ahí va la redundancia. La creación a partir de la nada. Entonces, cuando tú estudies las seis series de temas de la creación y la ciencia, vas a entender mejor a qué me estoy refiriendo con la creación a partir de la nada. Porque si no hay nada, ¿cómo se va a crear algo de la nada si no es nada? Y ahí lo explico un poquito más profundo. sí, Aunque hay cosas que no vamos a lograr entender porque lo oculto solamente le pertenece a Yahweh. Deuteronomio de Barín 29, 29. Entonces, la creación a partir de la nada se está refiriendo el verso 1. El verso 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El verso 2, ahí ya había caído Hasatán. Por eso estaba desordenada. Explico, el comienzo verdadero de la materia como tal, el comienzo verdadero de la materia fue en el verso 1. Bueno, después entre el verso 1 y el verso 2, cae Hasatán, Yahshua jamás se le reprenda, arrastra a la tercera parte de los ángeles y la tierra entonces estaba desordenada y vacía. Entonces el comienzo verdadero de la materia sucede en el verso 1. Entonces con estos conceptos tan sencillos que hemos visto hasta ahora podemos concluir que por lo tanto el universo es el resultado de la obra creativa de Elohim. El universo es la obra o el resultado más bien de la obra de la creatividad de nuestro Elohim, de la obra creativa de Elohim sí aleluya el universo es el resultado el universo es el resultado de la obra de la obra creativa de elohim pero no puede por sí solo digamos limitarse a eso a, a decir en el principio creó elohim los cielos y la tierra así está en la tana claro que sí en la torá y eso es verdad pero nosotros vamos a distinguir que sin embargo el verso dos Fíjense el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Nunca el Eterno va a crear algo desordenado, desordenado, jamás, jamás. Él crea las cosas perfectas, no desordenadas. ¿Por qué estaba desordenada? Porque había caído Hasatán, y cuando el Eterno pone al hombre, me voy a adelantar un poquito, en el jardín del Edén, Hasatán ya estaba aquí en la tierra. Cuando le da el aliento de vida al hombre, Yahweh bendito es bendito es él Hasatán ya estaba en la tierra no cayó después cayó antes y Hasatán perdón la redundancia ya es como se le reprenda ya estaba aquí en la tierra ¿sí? ¿de acuerdo? entonces aquí en el verso 2 se hace hincapié en que lo que en que lo que se creó fíjense ya en el verso para el verso 3 se hace hincapié en que lo que se creó era nuevo y perfecto. Vamos a partir de eso y no quiero confundirlo, simplemente estoy hablando con la verdad. Entonces se hace hincapié aquí, yo veo aquí claramente, se hace hincapié en que lo que se creó era nuevo y perfecto. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué me hago yo esa pregunta? Porque las tinieblas... Y el desorden que es caótico y vacío no pueden ser obra de Elohim. Repito, se hace hincapié en que lo que se creó es nuevo y perfecto. Es decir, recreó, por así decirlo, eh, la, eh, los cielos y la tierra, sobre todo la tierra. Recreó los cielos y la tierra para que se entienda. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿por qué? Recuerden que es Haftará, ya no es la Parashah. no voy a explicar todo, que el día primero, el día segundo, eso ya se les ministro, ¿de acuerdo? Ya está filmado y grabado, esta va a ser la conclusión. Ahora, ¿por qué decía yo, yo, yo o sea, yo como, como hijo del Eterno, así como ustedes, me hago la pregunta, ¿por qué las tinieblas y el orden... De lo caótico, o lo caótico más bien, pues eso es desorden y es vacío, y eso no, se, no puede ser obra de Elohim. Si no, entonces estaríamos aceptando la teoría del Big Bang, de que por una explosión sucedió todo, pero eso es imposible. Si tú tienes un, una lámpara así y la sotas contra el piso, no va a crearse una lámpara. Nueva, mejor, no se va, va a ser hecha pedazos, sí o no. Bueno, esa es la teoría de Darwin. Nosotros no aceptamos esa teoría porque es antiTorá. Es decir, no va a salir una lámpara mejor, no, se va a destruir, va a quedar el foco todo roto y las piezas por acá y tornillos por allá, y ya no va a servir. Entonces, a ver, entre el verso 1 y el verso dos cayó Hazatán y a su jamás se le reprenda. El verso 2 habla de la destrucción que hizo Hasatán. Desordenó la tierra, la vació y había tinieblas, porque él es tinieblas, él es tinieblas. ¿De acuerdo? Sí. Y repito por tercera vez para que quede filmado y grabado. Las tinieblas y el desorden no pueden ser obra de Elohim. Ahora, pónganme atención y ahorita lo anotan. Las tinieblas y el desorden son síntomas de pecado, y es el pecado está relacionado con el castigo. Entonces, anótenlo, más bien aquí en el verso dos, más bien en la tanaja en el verso dos, son síntomas de pecado, del pecado, y de, del pecado de Hasatán, y se relacionan con el castigo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces Elohim creó las cosas perfectas. Ahorita vamos a ir por partes. Va a ver que va a quedar bien clarito el, el tema. Además les, les pido mucha atención. No se duerman. Entonces el Eterno creó las cosas perfectas, cayó Jazatán, destruyó lo que había hecho el Eterno y por eso entonces estaba desordenada la tierra. Vacía y tinieblas, ¿queda claro hasta ahí? Ahora pongan atención: lo restaurado, ¿qué dije? Hasatán siempre lo quiere destruir otra vez. Ahora anótenlo: lo restaurado Hasatán siempre lo quiere destruir otra vez. Ustedes me dicen cuando, cuando, uh -huh. cuando terminen de anotar, amados Sahim. Van a ver qué bonito es este estudio si le ponemos atención y desde luego llamamos amamos a Lava. ¿Se anotaron? Entonces lo restaurado, Hasatán siempre lo quiere destruir. Te voy a poner un ejemplo práctico, esta quejila. Esta quejila se abrió, se abrió para que se restaurara, nos restauráramos todos, empezando por mí, nos restauráramos todos, volviéramos a las sendas antiguas. Ahora dime si no ha habido ataques desde hace diez años que el Eterno restauró esto. Siempre va a haber ataques de Hasatán. Haz de cuenta que es como si fuera una tierra en chiquito. Es una comparación muy burda. Que había desorden, tinieblas en tu vida y en la mía, estábamos vacíos, nos restaura el Eterno, nos pone en este lugar, levanta Mishkan, aleluya, pero de inmediato el diablo, otra vez, a tratar de destruir. Y no lo hace, fíjense lo que es curioso, no lo hace por medio de Goim, no, sino de falsos mesiánicos, tratando de destruir lo restaurado. ¿Sí lo anotaron, entonces lo restaurado, Hasatán siempre lo va a querer volver a destruir. Por eso te desanima a ti, no vayas a Shabbat, no guardes las fiestas, mira esta pornografía, etcétera, porque te quiere destruir. Y si tú quieres, te va a destruir, pero no te vas a dejar. No te vas a dejar. Vas a seguir orando, clamando, ayunando, gimiendo. Aleluya. Bueno, ahora, la creación en sí. En la Torah inicia en el verso 3 la creación. Y tú dirás, pero ¿cómo si está en el verso 1? La creación como el hombre la conoce. Anota esa aclaración. No sea que vaya alguien a malinterpretar mis palabras. La creación inicia en el verso 3, como el hombre la conoce. Sí. Es que está muy claro, no sé si, ¿verdad que está claro? Sí. Está clarísimo. Mira, a ver, verso 1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, verso 3, sea la luz y fue la luz. Entonces el verso 3, amén. La creación inicia en el verso 3, como el hombre la conoce. Repitan eso. Eso. Ahora, en el verso 2, anótenlo, son corregidos, se empieza la corrección de todo lo destruido por Casatán en el verso 2, todo eso el Eterno lo vio, lógico, y entonces Él quería poner al hombre como corona, y lo puso como corona, y tenemos que dar testimonio de ello ante nuestro Elohim Yahweh. Aleluya, no nos puso por cola, nos puso por corona, aleluya. ¿Cuánto más a Israel? Amén. Entonces, a ver, en el verso 2, por así decirlo, el Eterno empieza a corregir. Lo que fue lastimado o dañado por Hasatán. Y lo primero que crea es la luz. ¿Para qué? Para disipar las tinieblas, quitar las tinieblas de Hasatán. Para quitar las tinieblas de Hasatán. Anótenlo todo, amados. Aleluya. Para quitar las tinieblas de Hasatán. No las tinieblas. De oscuridad, porque eso es el cuarto día cuando el Eterno crea las lumbreras. ¿Sí? Y eso ya está explicado. Ya, tú que ya estudiaste las parashot en, en las páginas, yo soy Paz. MX, ya está eso todo eso ministrado. Entonces, la creación empieza con la luz, para disipar qué? Las tinieblas, pero de Satán. No las tinieblas en cuanto que no se veía. Ahora, tenemos Bereshit, que es en el principio. Y tenemos Johanán, que es el principio, por ejemplo, más bien, eh, aunque no es el principio como tal del de Asha, sí lo ministré cuando les compartí sobre el libro de Johanán, para que se entienda para los nuevecitos el Evangelio de Johanán, es, que, es como si Johanán dijera, permítanme, les voy a, a, a presentar quién es Yahshua Hamashiach. Él hace eso. Mateo empieza con la cronología, etcétera, la gene, gene, genealogía, que ya vimos que eso viene de genética, y Yahshua es eterno. Él no, tiene, él no tiene por qué tener un gen como tal, solo lo, es más profundo, lo vamos a ver después. Entonces, a ver, Bereshib y Yohanan, repite conmigo: Bereshib, Bereshib y Yohanan. Y en Bereshib y en Yohanan se ve la luz contra las tinieblas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la, 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 el verso 1, perdón que sea tan repetitivo, es entre el verso 1 y el verso 2, cayó Jazatán, la tierra se desordenó y en el verso 3, el Eterno crea la luz, la luz. Ahora, hay, a mí me gusta dictarles frases y eh, eh, quiero que anoten esta frase. Entonces, por lo tanto, es un principio relativo antes que absoluto. Es un principio relativo antes que absoluto. Ahorita explico. Es un principio relativo antes que absoluto. ¿Cómo es eso? A ver, ahorita me dicen si anotaron esta frase. A ver, ¿Sí la anotaron? Sí. A ver, dígamela, por favor. Omen. Oh, es eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es absoluto. Que la palabra es verdad. Pero que no 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 se le entienda como le entendías como cristiano, porque entonces le, le entendías eh, eh, como absoluto. Eh, así dicen los. Dios creó los cielos y la tierra, y se acabó. No, 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 no. Entonces es relativo. ¿Por qué relativo? Porque hay separación de tiempos. Hay separación de tiempos. Entonces, en sí, este capítulo está relacionado. Eh, eh, perdón, los primeros versos están relacionados, o desde el verso 3, como el hombre conoce la tierra, pero el 1 y el 2 ni siquiera tenemos idea cómo fue, y no vamos a volar con delirios proféticos diciendo cómo fue, o si hubo una generación preadámica, que muchos se atreven a decir que sí hubo una generación preadámica. Pero a nosotros no nos incumbe eso, nos incumbe estudiar Torah. Y el primer hombre sobre la tierra fue Adán y Java. Lo demás son sueños o visiones raras o la Virgen le habló a alguien. O sea, no, por favor, nada de inventos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O ¿A ti te habla la Virgen? Entonces, bueno, aleluya. Sí queda claro, ¿verdad? Que es un, es un principio relativo antes que absoluto, no podemos tomarlo como, un como todo absoluto. Ahora, la caída de Hasatán, anoten esto: la caída de Hasatán, con la, o con la caída de Hasatán entró el pecado, no entró el pecado con el hombre, entró el pecado con Hasatán al desordenar la tierra. El hombre pecó, sí, porque había tentación y por su libre albedrío, y eso ya lo hemos ministrado. Pero el pecado entró a la tierra con Jazatán. Si tú me dices, no, el pecado entró en el hombre, sí, así lo dice la Tanaj, pero como la como conocemos la tierra, Shaúl no está mintiendo. Por un hombre entró el pecado. Por un hombre entró el pecado a la humanidad, no a la tierra. No sé si me doy a entender. Que el Eterno maldijo la tierra, eso ya lo hemos visto, y que Yahshua por eso llevó la maldición de la corona de espinas. Eso es, de, 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 vamos en cuestión de maldecir la tierra como la conocemos, pero no conocemos qué sucedió, cómo estaba en el verso 1 y en el verso 2 como tal. Ahora, entonces, a ver, con la caída de Jazatán. Entra el pecado en la creación original de Elohim, en la creación original, o sea, en el verso 1, en la creación original de Elohim. ¿De acuerdo? Ahora, la creación original de Elohim, ¿cómo fue? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los más sabios de Israel, de Judá o de la casa de Israel, que hay muchos sabios, nadie lo sabe cómo fue entonces. Ahora, los días eh, habíamos quedado que Yom lo traducimos como día, pero día viene del dios de Zeus, Deus. ¿Sí? Entonces, Yom es un ciclo nada más. Ahora, en el verso 1, del verso 1 y el verso 2 es cuando ocurren los grandes ciclos, los grandes ciclos de tiempo, las eras geológicas, para los que estudiaron secundaria, preparatoria, inclusive universidad. El verso 1 y el verso 2 no está hablando de días de 24 horas por así decirlo, o sea, el Eterno no creó eso en días de 24 horas, sino están las eras geológicas, arcaico, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan eso? Sí, después vamos a hablar sobre eso. Creo que en la creación y la ciencia ya también toqué algo de eso, pero sería bueno. Ahora, esas etapas geológicas no fueron días de 24 horas, fueron probablemente de miles de años. O vamos a suponer cerca de millones de años Ahora, si tú estudias la creación y la ciencia Por eso quise empezar con eso La, la tierra tiene seis mil años de cómo la conocemos Del verso tres hacia acá ¿Sí? ¿Queda claro? No estoy siendo ni ateo, ni gnóstico, ni nada de eso Soy mesiánico, creo en Yahshua Él es el Ojín, Él es el Todopoderoso y guardo la Torah y los pactos, todos los pactos. Entonces, el verso 1 y el verso 2 está hablando de etapas geológicas, pero no de días de 24 horas. Ahora, del verso 3 en adelante empieza a hablar de días de 24 horas. ¿De acuerdo? Aleluya. A ver, entonces, ¿cómo comprobamos esto que ya el Eterno se está basando en días de 24 horas? Porque esa era la gran duda que muchos tenían. Bueno, cuando dice, y crió los cielos y la tierra, fueron días, eh, un día es como mil años, pero no tardó seis mil años en hacer la tierra, el lava En un principio fueron etapas geológicas que solamente el Eterno sabe cuántos, miles de años, miles de miles de años. Ahora, Vamos por favor, y pero de, quiero que queden claro, Después hablaremos sobre el carbono 14 y todo eso, pero del verso 3 para acá son días de 24 horas y tiene 6 mil años la tierra. ¿Sí? No los estoy haciendo lío. A ver, explícamelo. Bueno, a ver. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos esto que son de 10, 24 horas? Vamos a Éxodo, Shemot 20, 11, en los 10 mandamientos. 20, 11, vamos para allá, amados, con gozo, con gozo. Yo sé que después de comer da un poco de sueño, date un, un, un pellizco, hasta una cachetadita. Te echaste esa agua para despertarte, un buen café antes de... 20, 11, ¿lo tienen? Porque en seis días, aquí son días de 24 horas, hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó. A ver todos el once, omén. Ahora. Vamos a otra vez a ver Egipto. que en el principio, Génesis, para los nuevecitos. Vamos allá. Dice: En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio lo creó. Y el verso 2: la tierra ya estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Bajacó, desde desde lo se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, ahí hay una distancia de no sabemos cuántos miles de miles de miles de años. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Dos, el 3, omen. En el principio entonces aparece eh, la preposición Ed, que es la primera letra del alefato hebreo y la última, Aleftad, que quiere decir principio y fin. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a Isaías 44, vamos para allá. Isaías 44, verso 6. ¿Sí? Vamos para allá. Rápido, rápido, anótalo y rápido. Toma aire, haz un esfuerzo por seguir adelante. Aleluya. ¿Quién tiene Isaías 44, verso 6? Así dice Yahweh, rey de Israel y su redentor. Yahweh de los ejércitos, o sea, su salvador Él es uno Yo soy el primero y yo soy el postrero Alef, Tav, y fuera de mí No hay Elohim, todos el seis omén se no Bueno, entonces eso, eso a ti te queda Bastante claro, ahora Vamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ver. Y esto ya lo hemos estudiado mucho también. Apocalipsis, Revelación, Isgalud, 1.11, ¿lo tienen? Entonces, cuando dice en el verso 10, yo estaba en el Ruach, en el día del Adom, es Shabbat. Porque el día de la dona es Shabat Sí. Y oí detrás de mí una gran voz como de Shofar. ¿Qué decía? Yo soy el Aleph, Betav, el principio y el fin, el primero y lo, el último. Y ya después viene la explicación. Digamos, escribe en un libro lo que ves, y envía a las siete que de Asia. Pero él es Yahweh. Él es Yahweh. Ahora, vamos por favor a Juan, a Yohanan, Vamos para allá. Y vamos entonces ya a empezar a ir desglosando más rápido el tema. Yohanan Juan, Yohanan ¿Sí? ¿Lo tienen, Juan? Capítulo 1. Me espero tantito. Búsquenlo, búsquenlo. Es muy importante. Y si tú ves Bereshib y Yohanan es lo mismo. Es igual. ¿Si ¿Sí tienen Juan? Sí. En el principio era la palabra y el verbo era con elohim y el verbo era elohim. Este era en el principio con elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas. Y ese es el verso 3 de Bereshiv. la luz en las tinieblas resplandece sí, y las tinieblas no permanecieron contra ella tremendo, a ver todos el 5, o la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no contra ella, y es Bereshit entonces, dice en el principio era la palabra en el principio era la palabra la palabra de Elohim y la palabra era con Elohim. Y el verbo era Elohim o la palabra. Este era en el principio con Elohim. Está hablando del mismo Elohim. Todas las cosas por Yahshua, por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, no quiere decir que el Eterno haya creado a Yahshua. No, Él es, Él es. Él es la luz. Él es la luz. Fuera de Él no hay Elohim, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, con su palabra, con su palabra, dicen los salmos, fue hecho todo. Con su palabra hizo el universo, con su palabra. Y Él es Yahshua. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, anoten esto así, les va a servir. La palabra era con Elohim. Tú ya lo tienes en tu Tanak, pero anótalo, te va a servir. La palabra era con elohim, sí. Anota aparte. La palabra es elohim. Es que a veces con las traducciones, entonces qué era, qué fue, que etcétera, como que se pierde. Ahora fíjate en Juan 1 ¿Si ¿Sí lo tienen? 1-1, en el principio era la palabra, ¿sí? Y la palabra era con Elohim y el verbo era Elohim. Pero tú lo escribiste mejor que la traducción. La palabra era con Elohim. La palabra es Elohim. Repitan esas dos frases, por favor. Amén. Aleluya. Ahora vamos a primera de Johanán. Vamos para allá. Primera de Johanán, primera de Juan, para que se entienda, 1, verso 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que esta carta es de amor y obediencia. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno, entonces, a ver, en Johanán 1, verso 2 dice: Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el lava o sea, era el lava y se, y, y se nos manifestó y si se presentó la palabra en carne, pues a ver todos el dos, omen ahora ahora la, anoten esto en sus apuntes. La palabra es eterna. Eso tú y yo lo, ya lo sabemos. La palabra es eterna, o sea, para siempre. Aleluya. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. La palabra es eterna. ¿Cómo dice? La es eterna. Ahora, la palabra está en relación con elohim, el, el Tanaj. La palabra está en relación con elohim. Sí la palabra está en relación con elohim. sí? a verlealo por favor Ahora tercera frase que vas a escribir en esta parte por favor, porque la palabra es elohim por eso está en relación porque es elohim porque la palabra es elohim Aleluya. Ahora, lo que vemos en el estudio de toda la Tanaj, en el estudio de toda la Tanaj es que la palabra siempre ha tenido una relación con Elohim. ¿Por qué? Porque la palabra es Elohim, ¿de acuerdo? Entonces, en toda la Tanaj, en toda la cuando un profeta hablaba, Yahweh dice así. Yahweh dice así. Entonces, su palabra dada del eterno al profeta. ¿De acuerdo? Pero quién es la palabra? Yahshua. Entonces cuando decía, podemos decir así, vamos, por favor, deja de creer en tres dioses. Aleluya, eso es para los nuevecitos, no para ti, tú ya, ya sabes. Si tú dices Yahweh dice así, es como si tú dijeras Yahshua dice así. Es lo mismo. Qué caras. La la palabra, a ver, anoten esto. La palabra siempre ha tenido una relación con Elohim. Siempre es imposible dividir esto. La trinidad no existe. Es un invento romano ahí desde antes los babilónicos y los egipcios con su politeísmo. La palabra siempre ha tenido una relación con Elohim. De acuerdo. Sí a vernean esa frase Ahora yo había explicado esto hace tiempo en un tema si nosotros si nosotros tenemos relación bien bien o sea tenemos una amistad por qué no decirlo una relación porque él nos dice amigos aleluya ya nos dice amigos una relación bien, qué problema hay que consigas algo nada. Y todo lo que pidieres será hecho. Aleluya. No digo que no vamos a pasar tribulaciones, pruebas o enfermedades, lo que el Eterno disponga, pero de todas saldremos librados. Seis tribulaciones pasarás, aún la séptima no te tocará. Eso está en el libro de Job. Aleluya, ya estudiamos el libro de Job. Ahora, bueno, ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra para que quede más claro? La, puedes ponerle así hasta en tus apuntes para que tú después desarrolles estos temas, tú los des a otros. ¿Qué es la palabra? O Ya sabemos que quién es la palabra, es Yahshua, pero ¿qué es la palabra? Aunque pareciera como falta de respeto, no. La palabra eh, fue el agente de la creación, o sea, el medio por el cual el Eterno crió las cosas. Con su palabra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya. A una manera muy fácil de, de entenderlo. La palabra es el agente o fue el agente de la creación. Porque por la palabra alguien te obedece una orden, por tu palabra. Si tú te presentas como persona, pero no hablas, ¿quién te obedecerá? Pero si tú te presentas como persona y hablas tu palabra, sí, es tu palabra, eres tú mismo, o son dos, tú y tu palabra. Entonces, por eso es tan importante en Proverbios como nos marca el rey Salomón inspirado por el Bajacodes, que no hablemos cosas vanas, porque si no se enreda uno, se ahorca uno. No, 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 pura bendición. Pura bendición hablar siempre con la verdad. Entonces, si yo digo. Por favor, aj, mueve esta lámpara y llévala para allá. Él no hubiera obedecido si yo no doy una orden con la palabra, mi palabra. Soy humano, con mi palabra. ¿Sí? Entonces la palabra fue la gente de la creación. A ver, lean eso, por favor. Omen. Más fuerte es... Ahora, vamos a 1 Corintios 8. 8, 6. Y esto le cuesta mucho trabajo a mucha gente todavía entender. Le cuesta mucho trabajo entender. Hay varios temas. Yahshua es Elohim. Yahshua es, el, es Elohim o hijo. O hijo o Elohim. Yahshua es Yahweh. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. Por eso, la casa amada, casa de Judá, nosotros los bendecimos y oramos por ellos y ayunamos por ellos. Por eso, ellos no leen el primer, eh, por ejemplo, en la Habtara que vimos de Nitzavi, no, no leen eh, Isaías 61, verso 1 al 9. ¿Sí recuerdan eso? El espíritu de Yahweh está sobre mí, aleluya. Y no leen eh, tampoco el primer capítulo de Ezequiel, ¿recuerdan eso? En las sinagogas judías ortodoxas no se lee porque se reconoce que Yahweh es Yahshua. Primera de Corintios 8:6. ¿Lo tienen? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Aba, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Adón. Está hablando como si fueran dos dioses. Olvídate de eso. Yahshua Hamashia, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. A ver, ahora véame tantito, ahorita tú lo vas a leer, pero véame tantito. Entonces, si leemos con el contexto que nosotros eh, tenemos, teníamos pues, etcétera, bueno, entonces uno es el Señor Padre y el otro es el Señor Hijo. El Señor Padre eh, es el, el Todopoderoso y el Hijo, que es otro Dios, sería, como que entenderle así, es el que creó las cosas. Si tú lo lees, ¿cómo está? Pero es uno solo. A ver, lean el 6 y ahorita vamos a explicar otra vez. Amén. Lo voy a leer. Pongan atención, vean con sus ojitos en la Tanaj. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Ava, un en el Ava, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y su palabra, por medio de la cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. ¿Cómo ves? ¿Dije una aberración? No, porque él es la palabra. Sí se entiende. ¿Sí? A ver, ahora léelo pero diciendo palabra, porque él es la palabra. Y entonces vas a ver cómo se te va a abrir más el entendimiento. Yo sé que ya muchos entienden, pero tenemos que tener rajamín, compasión, porque hay muchos nuevecitos. Tú ya lo entiendes. A ver, léanlo. Seis. Si Amén. Aleluya y no nos vamos a quebrar la cabeza para entender esto porque ya lo hemos entendido por el Codes, no porque seamos muy inteligentes, sino porque él es bueno. Colosenses 1:16. Vamos para el eh, Colosenses, vamos a leer desde el 15. Colosenses 1:15 y 16. Esto ya lo hemos leído muchas veces, pero ahorita vamos a ver varias citas más. Colosenses 1:16. Porque la parasha ya se dio. ¿De acuerdo? Ahora es la conclusión. Las cosas fueron hechas por el quien es Yahweh, quien es Yahshua. Porque las cosas fueron hechas por su palabra. Punto. Se acabó. ¿Para qué agarrarnos a moquetes y todo eso? No, entiende, etcétera. No, no hay razón de eso. Eso es para los necios. Colosenses 1.15. ¿Sí lo tienen? Él es la imagen del Ojim invisible. Cuando dice el primogénito de toda creación, no es que él sea el primogénito que fue el principio de lo que lo que creó, no, sino que a través de él fue la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dom, dominios, dominios sí, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. El 17 solamente. Oben. Ahora vamos a la carta de los hebreos, amados Sajim. Hebreos. Hebreos 1. 1, 2. Dice, ¿tienen Hebreos 1:2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su palabra, a quien constituyó heredero de todo, porque la palabra es lo que da herencia. La palabra es lo que da herencia y por quien asimismo sí hizo el universo. A ver. Tú vas a hacer que alguien herede algo. Te sientas en un escritorio y no abres la boca. ¿Cómo van a saber quién va a heredar qué? ¿Qué vas a dejar? Pues voy a dejar una casa o el coche, pero ¿cómo se van a entrar si no abres la boca y lanzas la palabra? ¿Sí se entendió? Sí, entonces la heredada la tenemos por su palabra. ¿Quién es? Yahshua Mashiach. ¿Sí? A quien se llama Hijo. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto y seguimos estudiando. La creación revela a Elohim. La creación revela a Elohim. Bendito es el abacados. Es que hay tantas cosas, amados ahim Salmo 19, vamos para allá. Anótalo así, tal cual, Salmo 19 y vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un no, no amén y, y me miran tantito. ¿Sí? Es que, a ver, tenemos que tener Rajamín, amados. Pongan mucha atención allá también, amados Sagim, Roín, amados Sagim, a, him, a yo, todas, todos. Está saliendo cantidad de gente del cristianismo, donde creen en la Trinidad igual que en la católica. Está saliendo cantidad de gente de la católica y directamente pasan a ser meshichim, a ser mesiánicos. ¿Cómo quitarles la idea, solamente el eterno, de que está Dios Padre grande, con barba blanca, como en los cuadros? De las iglesias católicas romanas o los que hizo Miguel Ángel y demás, y el hijo joven y una palomita, el Espíritu Santo. ¿Cómo quitamos eso? Bueno, les empezamos a ministrar, y ya después, entonces, muchos todavía dicen, eh, por ejemplo, he estado ministrando almas muy nuevecitas y no saben ellos, hay que entender que nosotros también estábamos igual o peor, si Diosito quiere. Eh, doctor, si Diosito quiere, entonces, Diosito, o sea, el diminutivo, el no, él es el Todopoderoso. O sea, todavía hay eso, hay mucho de eso. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha paciencia, que el Eterno nos dé más de los dones de su bendito a todos aquí y allá para ministrar tantas almas que vendrán a los pies de Yahshua Mashiach. Porque pues, vamos a presentar tantas cosas, pero ¿cómo es posible que se ponga un ídolo? ¿Verdad? Y se le tenga que prender una veladora para que hombre al ídolo, o sea, pensando que es el Todopoderoso, un pedazo de yeso ahí. Tú ya no lo piensas así, para ti ya es fácil, pero tenemos que tener compasión por los demás. Salmo 19: Los cielos cuentan la cabó de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Todo eso ya está ministrado en la página. Todo eso. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y después dice, la Torah de Yahweh es perfecta. Y la Torah viviente es Yahshua Mashiach, ¿no? La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón, el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Yahweh son verdaderos, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces, dulces más que la miel que la que destila del panal. Y, pero está hablando primero de la creación. Aleluya. Ahora, vamos a ir a Romanos, por favor. Vamos a la carta de los Romanos, amados Sahim. Vamos a la carta de los Romanos, en el capítulo 1. 1 y en el verso 19. Amén. ¿Sí? ¿Quién tiene 1.19? Porque lo que es de Elohim se conoce, eh, perdón, se conoce, les es, manifie les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, subraya, siendo creación, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y entonces sigue hablando después que cambiaron la acabó del eterno por estatuas, por criaturas, dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, omén, y el Creador, según la Torah, según la Torah, según la tana completa Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Aleluya, vamos a Isaías 42, vamos para allá. Entonces tenlo como abba, como amigo. Él nos dice, amigos, bendito es Yahshua Mashiach. Él nos dice, hijos. 42 versos 5. Vamos para allá. Aleluya. 42 versos 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Así dice Yahweh, el ojín, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra. Y sus productos El que da aliento al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu a los que por ella andan Bendito es el Abacadosh Todos el cinco, amén. Ahora, anota en tus apuntes Yahweh Igual Yahshua es que esto ya lo hemos explicado, pero ahora como creador, como creador de las de todo, Yahweh igual Yahshua Hamashiach, porque dice Tu redentor, yo soy Tu redentor, soy Tu Elohim y Tu redentor. Aleluya. Es tan sencillo, es que hay tanto orgullo y tanta, yo creo es que lo que lo que lo que lo que hace que la gente no vea a Mal es el pecado. Créemelo. Siempre sale pecado. Isaías 40, verso 12. Cuando lo tenga, me dice un amén. Vamos para allá. Isaías 40, verso 12. Y anota. Isaías 40, verso 12, ahorita. Cuando lo tengan, me dicen un amén.

Isaías 40, verso 26 dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad que, que, quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ve, ahora, yo voy a hablar por mí. Ahorita lo van a leer. Si él es mi Elohim, porque así lo es, ¿qué me puede preocupar? Nada. Nada, nada. ¿Todo el 26? ¿Omén? Ahora vamos a un verso que es vital, porque no decirlo? Todos son vitales. Isaías 44, verso 24. Isaías 44, verso 24, amados Ajim. Él es el que perdona pecados, es, Él es el que hiere, Él es el que sana, Él es el que nos libertó de tanta opresión demoníaca. Aleluya. Él es el que nos da trabajo, Él es el que permite que hallemos gracia ante los ojos de los hombres para que tengamos mucho trabajo. Se escucha, para que tengamos mucho trabajo y en lugar de ir a ver a otra persona te van a ver a ti y él no deja los goyim sin comer él es bueno el sol aparece para buenos y malos y la lluvia igual bendito es el y 44 veinticuatro lo tienen así dice yahweh tu salvador tu redentor que te formó desde el vientre yo yahweh que lo hago todo que extiendo los solo los cielos

Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Aleluya. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. A ver todos, el 12. Amén. Verso 18, ¿lo tienen a la vista? Porque así dijo Yahweh que crió los cielos. Él es Elohim. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, ese compuso es entre el verso 1 y 2 al 3. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Yahweh y no hay otro. Bendito es su nombre. Todos el 18, amados. Amén. Vamos al 48 de Isaías 48, verso 13. 48, verso 13. Cuando lo tengan me dicen uno. No, Vayan anotando las citas. Vayan anotando. Yo sé que a veces me voy muy rápido y perdónenme. Si ¿Sí tienen 48, 13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha me dio los cielos con el palmo. Eso ya lo vimos. En otro verso. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Todo comparece ante el Eterno. Bendito es Él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué cuentas daremos? Todos el verso 13. OMEM. Vamos al 51, a Isaías 51, verso 13. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es. Él es. Yo lo he ministrado ya muchas veces. Si piensa alguien aquí todavía que un hombre cualquiera pagó por tus pecados, estás perdido. No, hay, no tienes salvación y vas rumbo al infierno. Porque solamente con sangre divina es un decir, podíamos ser salvos. Toda la sangre está contaminada de los hombres por pecado. Toda, la nuestra, la tuya, la mía, toda, toda aunque ya nos arrepentimos de nuestros pecados, pero por algo morimos en un momento dado si el Eterno así lo dispone, pero queremos seguir vivos hasta que Él venga. Sí, 51 verso 13, ¿lo tienen? Y ya te has olvidado de Yahweh, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te afligí, o del que te aflige, perdón, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Entonces, no nos olvidemos que Yahweh es nuestro hacedor. Nada, tus pestañas, tus pulmones, todo tu cuerpo lo hizo el Eterno. ¿De qué te jactas? ¿De qué te glorías? Nada. Si tenemos inteligencia o no, depende del Eterno. Si tenemos dones o no, depende del Eterno. Si eres sabio para las matemáticas, depende del Eterno. Todo. Y por entonces, ¿por qué pavonearse tanto? El hombre es necio. Aleluya. Es necio, es necio, Las, solamente la acabó, es para él. Nada, nada de jactarse, ¿de acuerdo? En el 16, ¿lo tienen? Amén. Ahí mismo, 51, 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra. Aleluya. Y diciendo acción, pueblo mío eres tú. A ver, todos el 16, Amén. Hay tanta y dentro de poco el miércoles, los miércoles no les digo qué tema se va a bienestar para que estés bien atento, pero vamos a ver tantos tantas cosas que faltan, pues no sabemos nada, pero vamos a aprender un poco más y de todo se jacta el hombre, de todo, de todo se jacta y no somos nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Isaías 43, vamos a Isaías Isaías 43 en el verso 10 Y este verso lo hemos estudiado mucho. Y el verso 11. Si ¿Sí tienen Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, o sea, su misma palabra, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim ni lo será después de mí. Yo, yo Yahweh y fuera de mí no hay quien salve. Y ya vimos que en hebreo dice ki ani hu, porque yo soy él. Y se está refiriendo a Yahshua, es que es su palabra. A ver, todos el 10 y el 11 amados. Amén. Vamos a recapitular y repasar nada más algo. Yo dije que todo lo que restaura el eterno, el diablo lo quiere lo quiere destruir. Ahora el Eterno es quien mandará castigo a la tierra, porque la gente no ha querido entender. El Eterno con la tribulación y con la ira, él va a ser el que va a mandar castigo a la tierra. De hecho, Hasatán no puede hacer nada sin el permiso del Eterno. Entonces, abre tu Tanag en Berechí 1 y repasemos. Bendito es el abaca 2. Entonces espero que te haya quedado claro, Amado Ah, Amada Jod, que la, la tierra como la conoce el hombre es a partir del verso 3, por así decirlo. Y del verso 2 hacia atrás, que es el uno no entendemos prácticamente nada cómo ha de haber estado la Tierra. Lo que sí podemos suponer es esto, al caer Jazatán y venir a este planeta, lo que podíamos contar otras cosas, pero vamos a ir por partes, en los otros temas vamos a ir aclarando más cosas, si el Eterno lo permite. Entonces, imagínate el chilladero de demonios por toda la Tierra, por eso estaba desordenada. Vacía. ¿Qué es lo que creó? ¿Cómo, cómo creó en un principio? En el verso 1, o sea, cómo creó el eterno la tierra, lógico, ha de haber sido una belleza más allá de lo que imaginamos. Eso es por lógica. Pero no imaginémonos con lo que pensamos, lo que vemos ahora: montañas y que hay mar y que hay esto cómo sería la tierra no sabemos pero de qué ha de haber sido preciosa preciosa aleluya porque porque todo lo que crea él es perfecto es en orden no es vacío porque él es el rey cómo ha de haber sido si tienes algún sueño después me lo cuentas y ya lo filtramos sí porque a lo mejor puede soñar cómo era la Tierra antes, pero, pero si me empiezas a contar, había unas montañas, había un cerro colorado y... ¡No! Es que el cerro colorado está aquí cerca y existía Cuapan, no. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? No prejuiciamos, pero de que era hermosa, era hermosa la Tierra. Ahora, es hermosa esta Keila y, y el diablo la ha querido destruir muchas veces, no va a poder porque decimos Yahshua Hamashia reprenda al mal sí. aleluya deja tu tanaj deja tu tanaj la japtara siempre va a ser sencilla si sí, es un resumen digamos es pero fíjate lo bello que es lo bello que es y recuerden estudiar la creación y la ciencia lo bello que es Yohanan 1 y Berbereship Bereshit uno está clarito, verdad? La luz, las tinieblas, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora no me voy a levantar todavía, un segundito más. Ahora cierren todo su sutan Tanaj, todo lo que tú pienses que sea pecado, eso deséchalo, porque son tinieblas. Entonces, el que es el creador de todo es Yahshua, quien es Elohim, quien es Yahweh, es uno solo. Shma Israel, Adonai Elohim, Adonai, ejad un solo Elohim. Entonces, si en ti, en ti, en ti, en ti, en mí habita el Hakodes de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, no pecamos, no hacemos la shonjara, no, no buscamos el mal. No bendecimos a aquel que nos maldice, le decíamos bien al otro. Queremos solamente seguir, no queremos perjudicar absolutamente a nadie. Pero eso ahora, por eso dije un momentito, no se levanten, un momentito, ni se distraigan. Por eso es muy importante, entiendes, por ejemplo, esta congregación, a ver, se está ministrando la, la verdad de Yahweh. Yo digo así, Yahshua. El dice, Yahshua Hamashia habita en mí. Habita en mí, yo voy a hablar ahorita de mí. Y no es jactancia porque está en la Tanakh. Y además lo siento así. Entonces cuando llega alguien aquí a esta congregación, hay choque cuando todavía no tiene la plenitud de Yahshua Hamashia en su interior. el peca, sus hijos pecan, tienen inclinación al de ser hará la inclinación a hacer el mal a molestar a los hermanos, si es niño a molestar a los niños, si es niña a molestar a las niñas. Y entonces esta quejila no se abrió para regañar y dar latigazos, no, se abrió para que se, se atienda a la gente. Entonces llega una persona, aquí hacemos las cosas ordenadas. Yo lo he dicho, tú no ves niños corriendo acá, tiene que haber un orden. Los adontoqueas tienen que subir derechitos, salir derechitos. Yo tengo que hacer las cosas con, con rectitud, etcétera. Ir para allá, hacer una reverencia, etcétera, al Shen Adol, Todo con, con, si no perfecto, tratando de hacer perfecto. Entonces, esta es una persona que llega del mundo, de la concupiscencia, del cristianismo, del catolicismo, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo etcétera, o del judaísmo ortodoxo, que cree en la reencarnación y en la cábala, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que, te, lo que, lo que yo tengo que hacer es ministrarle la Torah, porque Yahshua vive en mí. Eso dice Shaúl. Yo también lo puedo decir, tú también lo puedes decir, tú, tú, tú lo puedes decir, si, si, si te estás dando testimonio. Cometemos tonterías y torpezas, pero que no cometamos pecado. Entonces hay choque con las almas. Bueno, se le ministra. En esta congregación se hacen las cosas así. Esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, es un decir, y entonces las cosas se hacen así. Aquí no permito irreverencias de nada. Sí, Roe, se vuelve a cometer, se vuelve a cometer otra irreverencia, se vuelve a cometer, según la Torah. Tenerle por gentil y publicano. No entendió nada. Es goy. Pertenece a las naciones. No tiene que pertenecer. No puede permanecer en Israel. O será cortado del pueblo. Por transgredir un Yom Kippur. Transgredir un Shabbat. Transgredir un Shabbatón como Yom Kippur. ¿Es tan sencillo esto, amado Sahim? Entonces. Johanan decía yo cuando ministré el Brihanasha el, el, el Evangelio, para que se encuentren las nuevas nuevas de salvación de Yohanán, es como si Yohanán dijera: Te estoy presentando quién es Yahshua HaMashiach. ¿Es así? Entonces le adoramos, bendecimos su nombre, le exaltamos y le obedecemos. Y si le obedecemos, tenemos bendición hasta que sobreabunde. Yahweh, Yahshua es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará eso. Junto a aguas me pastoreará. Entonces, por amor a su nombre, me va a corregir con, con, con su vara, porque eso dice el Salmo. Y después dice, y mi copa rebosará, mi copa está rebosante. ¿De bendición? Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Por eso aquí entonces se rompen maldiciones. En el nombre de quién? De Yahshua Mashiach. Se hace liberación. En el nombre de quién? De Yahshua Mashiach. Se ora y se unge con aceite para recibir el ruachakodes. En el nombre de Yahshua Mashiach, porque él es el creador. No te imagines, por favor, ustedes que son nuevecitos, no se imaginen que es un dios en chiquito. No. Tampoco yo estoy de acuerdo. Y con todo respeto lo digo por gente que ya inclusive me antecedió, que hay un Yahweh menor y un Yahweh menor. Eso no existe. La Biblia no habla de eso. Es Yahweh, es Yahshua. Que estuvieron en un error, eh, el Eterno los, los, los bendijo. Pero no hay Yahweh menor y Yahweh menor. Es Yahweh. Se acabó. Quítate la idea de que hay un Dios chiquito que fue el que cargó el madero para que lo colgaran. No es un Dios chiquito, Él es el Todopoderoso. Aleluya. Entonces, si tú quieres hoy, no es cristianismo, esto es mesianismo. Pero me estoy refiriendo ya a los que son mesiánicos, ya a los que son mesiánicos, ya a los que tienen tiempo acá con nosotros. Porque mucha gente no ha entendido estos principios de esta plática, de esta administración de hoy. Por eso se han ido. Dicen, este está loco. No, no, se está loco, está loco. Eh, entonces, eh, uno es el, el Todopoderoso y otro es el Creador. No, pues es el mismo. Eh, uno es el Todopoderoso y otro es el Salvador, el Redentor. Es el mismo, ya lo leímos. No hay dos dioses, no hay tres. Hay uno solo. Eso no lo entiende Casa de Judá. A su tiempo lo, 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 lo entenderá. Pero si tú como mesiánico todavía no lo entiendes y luchas en tu interior y dices, pero ¿cómo? No, no, entonces yo tengo que orar en esta forma o en esta otra, hacer estos ritos o eso, es que no has entendido que Yahweh es Yahshua, Hamashiach. Y que tú puedes pedirle a Yahshua, porque Él es el Aba, y Él te contesta, y Él te bendice. Y si tú quieres mencionar Yahweh, porque es el nombre... De eh, es el nombre de Lava, como tal, es decir, él es el mismo, pues, pero, pero Yahshua, Shua, salvación, Yahweh es mi salvación, es lo mismo, él es el mismo, ¿de acuerdo? Y empiezas a pedir, y fuera de Shabbat necesitas algo, pídeselo a él con toda confianza, tenemos acceso al lugar Kadosh, Kadoshim, por los méritos, por lo que él sufrió, por lo que le fue puesto enfrente. ¿Qué le fue por esto enfrente? El gozo de vernos salvos. Ya lo leímos. El gozo de vernos salvos y, y pasar todo el sufrimiento que pasó para poderse casar ahora con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y tú que tienes luchas, que aquí, etc. Sí, vienen muchas cosas feas a la tierra. Con mayor razón, tomárselo del sip, -sip del Todopoderoso, quien es Yahshua. Fuera de Shabbat. Tienes un negocio, pídele a Yahshua que él mande los clientes hacia ti y llegarán. Pero en, en, en santidad, siendo en kedusha, siendo siendo santos, para que se entienda. Entonces, porque si no de otra forma, aunque pidas, pidas, estás estorbando con el pecado. Eso ya lo vimos. Si no perdonas, no tienes bendición. Entonces no hay. ¿Se acuerdan del tema de la fe? Sí. Eh, 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 aprendan a perdonar, dijo Yahshua. Aumentanos la fe, dijeron los Talmirín. Lo acabo de dar hace poco. ¿Y cómo? ¿Qué, qué, cómo? ¿Por qué está relacionado la fe con el perdón? Porque fe es obediencia. Y si Él nos dice que perdonemos, perdonemos y no odiamos. Hasta estamos sanos y regocijantes. Sí. Vale. Ahora, todo esto es espiritual. Todo es espiritual. Así como estaban los demonios, pongan atención, ya eso no me les reprenda. En el verso 1 y en el verso 2, la tierra fue reformada por el Eterno, creada nuevamente, no es que otra creación, ¿eh? sino de lo mismo, Él quitó las tinieblas, por eso hizo la luz, etcétera, la luz espiritual, la luz espiritual, porque el sol fue creado al cuarto día. Sí, sí, y entonces de una manera. Específica, simbólica, alegórica Yahshua jamás ya nació en el cuarto milenio Eso ya lo hemos explicado, están en Malaquías En el 4.2 si no mal recuerdo Ahora, explico esto y voy terminando Así como los demonios estaban chillando Y causando problemas Sin que hubiera gente en el verso 1 Y en el verso 2, sobre todo en el verso 2 Así están igual ahora acechando que tú cometas un pecado para agarrarte otra vez. No te dejes. Rompiste maldiciones. Has hecho las cosas bien después de romper maldiciones y hacer liberación. Porque si no, entonces, ¿cuál liberación? Y entonces hay desorden en tu vida. Hay desorden en tu vida. Estás, estás desordenado y vacío aunque estés acá y no te estoy regañando porque muchas veces vuelvo a repetir me recritican de que los regaño mucho no, les estoy exhortando si tú tienes pecado porque está Jazatán contigo ya es se le reprenda estás desordenado y vacío y eso significa que tú no tienes el bajacodes, no tienes salvación pones un negocio, tracalero chueco, o lo pones bien supuestamente tú pero no tienes clientes y eso no es de Elohim, el Eterno quiere bendecirnos y esto no es una secta de la prosperidad, pero en toda la Tanaj y lo estudiamos en Devarim 28, las bendiciones que tendrás si sigues la Torá y la Torá y Yahshua. y pones un puesto de chalupas o de huaraches o lo que quieras y el Eterno te bendice y entras con plata a tu casa, aleluya, y, y si, está, si, si, si nos hemos enfermado nos sana. Entonces yo quiero, yo quiero, yo les decía yo que les quería yo, así como yohanán yo no soy Ganán, ni a los tobillos le llego, pero quiero no presentarles quién es Yahshua, sino decirte las vivencias que yo tengo con Yahshua, ¿Quién es Yahshua Hamashiach. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Bendito es el abacadosh aleluya. Él no es su, bendito es su nombre. Yahweh, Yahshua ya es su nombre. Él no es un cheque en blanco. Él no es una tarjeta de crédito para que le pidamos dinero. No, así sin sí. porque la gente va al banco y pide dinero. Pero la gente se porta bien. No no se porta bien, a lo mejor está pidiendo dinero para sus placeres y sus to, todas sus maldades. Pero si tú pides dinero porque es cada dos es para tu sustento. Tu sustento. Te voy a decir para qué yo pido dinero. Yo pido dinero para el sustento de mi familia, porque Él es bueno, nos bendice, y para invertir en la obra. ¿Eso es pecado acaso? Tú lo puedes hacer. Ahora, vamos a hacer una tefilá y yo les, les invito que el que quiera haga la tefilá, pero conociendo todos estos principios, porque los demonios andan igual chillando todo el tiempo etcétera, por eso se meten a los gatos y es como si un gato hablara y anda viendo a quién molestar. Y para eso vino Yahshua, para liberar a los oprimidos por Hasatán, por el diablo dice en la tana ¿Quieres bendición de todo tipo? Primero tenemos que hacer la paz con Yahshua. Ya pasó Yom Kippur, Faltaron, pasaron las fiestas, pero yo sé que falta todavía más refinar nuestra alma, ¿no? Vamos en santificación. La salvación se tiene, si es que la tiene alguien. Eso no estoy ofendiendo a nadie. Si es que tú eres salvo, aleluya. Y si no, sálvate en yashua Y la santificación la hace el Eso ya lo ministré. ¿De acuerdo? Entonces, si algo está estorbando, quítalo rápido, antes de que sea tarde. Déjame orar por ti. Se ha ministrado tu palabra, Abba. Que Hazatán ya su le reprenda, Abba, desordenó la tierra, como ahora están desordenadas las almas a nivel mundial con tanto pecado, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, bodas gay y demás, bestialismo, Abba, Kadosh, Nosotros no pertenecemos a ese grupo. Nosotros somos tus hijos y te obedeceremos, Abba, Abba. Limpiaremos nuestra alma, bendito Yahshua La limpiaremos, Saba. a partir de hoy. La, a partir de hoy la limpiaremos, Saba. Queremos santificarnos, crecer más en tu bendita torá Yo les he explicado a mis hermanos, Saba, a mis amados Sahim, que son tus hijos también. Mis amados Sahim, qué relación tengo yo contigo, bendito Yahshua Hamashiach, y cómo te concibo como lo que eres. El Todopoderoso, el Creador, no un Dios en chiquito, sino el Todopoderoso. Abba, ¿qué hay imposible para ti, bendito Yahweh, Yahshua HaMashiach? Nada, yo te pido que tú les bendigas y les guardes, les prosperes en todo. Repite conmigo esta oración porque seguramente no habías entendido, y no te culpo, algunas cosas de bereshivi y de Yohanan. Abba k en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, me ha quedado claro, Abba. ¿Qué es la luz? ¿Qué es las tinieblas? ¿Cómo formaste la tierra? ¿Y cómo el enemigo las desordenó? Así estaba mi alma. Oh, así está mi alma, desordenada y vacía. Y por eso he tenido tropiezos. Y un matrimonio y divorcio. Y otro matrimonio y divorcio. Ah, yo no quiero eso. No quiero eso para mí. Ahora, todos, todos. Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero el desorden en mi vida. Yo pondré mi vida en orden totalmente, Abba 2 y caminaré en tu bendita torá Reprendo todos los demonios en el hombre bendito de Yahshua Mashiach que andan chillando por todo el mundo, tratando de poseer a la gente o los bienes que tú me has dado. Yo reprendo todo eso y declaro bendición en tu nombre, Abba. Y digo el Salmo 23 y lo leeré ahora con más cariño, con más amor, con más entendimiento. Abba, toda Gabá, tú eres eterno para siempre. ¿Cómo, será, ¿Cómo sería la tierra que tú hiciste en el principio? La Tanakh dice que la compusiste, Abba, y desgraciadamente nosotros la volvimos a arruinar. Perdónanos, Abba, nosotros procuraremos no tirar chicles en la calle cuidar los árboles, cuidar los animalitos, cuidar tu bendita creación. Abba, no desperdiciar el agua. Toda Gabá, Abba, dos porque eres bueno, hasta en lo más mínimo te hemos fallado. Toda Gabá, Yashua Mashiach, porque nos abres los ojos, Abba. Tú eres bueno, tu rajen para siempre. Mi vida caminará solamente en tu bendita Torah. En el nombre grande y poderoso de Yashua Mashiach. Amém, bem Amém.